Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Con Mario Alberto Kempes, le saluda Fernando Palomo. A Major League Soccer de Norteamérica nos invita a un partidazo. Veremos un despliegue de habilidad sin igual. El fútbol siempre nos tiene bastante, bastante entretenido. Por eso hoy tenemos un amistoso que pinta lindo. Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. Así como lo vemos, 5 en el fondo, 3 jugadores en la mitad de la cancha con una intención de ir a buscar a 2 que en punta se estarán peleando, yendo seguramente en el cuerpo a cuerpo permanentemente. Hoy la visita se presenta en el terreno de juego con esta formación. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Thank you for attending. Have a great time at today's match. Todos preparados a amarrarse los cinturones. ¡Nos ponemos las pilas! Se ha equivocado Vela. Bueno, Mario, hablemos del equipo local un poco. ¿Con qué estilo de juego saldrán hoy? Con el de siempre. Poner el colectivito ahí. Y si es posible, un poco de trenes. Yo qué sé, algunas ambulancias, siempre hace lo mismo. Si a él le da resultado, para mí perfecto, pero a la gente, y más jugando de local, eso no le gusta nada. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero, coincido con vos, Fernando. Tiro de esquina justo al corazón del área. Gran presión en el ataque, ojo. Ojo con Higuaín. Maravillosa tapada, logra reaccionar bien. Ilie. De un jugador como Carlos Vela se puede esperar cualquier cosa en un partido. Seguramente un gol. Está claro que Carlos Vela es un jugador que lo podés poner por el medio, por la derecha o por la izquierda. Pero por fuera siempre es mejor por su velocidad y su regate. Esta es gran frentazo y el balón que se escapa por nada. La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. Rodríguez puede meter el centro. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Tiro de esquina al centro del área. Acá no ha pasado nada. Atentos que se viene la contra. Campana.
¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Y ahí se viene el tiro de esquina en la Caldera. Tiro de esquina que no genera problemas para el arquero. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Le metió caña al disparo, pero se olvidó de la precisión. Sí, le faltó quizás suerte, pero el intento fue bastante bueno. Perdido la pelota. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Gran pelota atrás. Si lo clavaba era una ovación. Yo creo que la intención fue buena, Fernando. Lástima que esa pelota no quiso entrar. Rodríguez. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Fácil, se quitó la marca. Va la pelota al área. Termina así la jugada. Qué buena entrega. Ahí está el Pipita. Pelota de Higuaín al área. Alejando la pelota. La verdad, Fernando, que si a los arqueros la gente de la tribuna le dice que vayan a tomar mate con ellos, esto se va. Porque ninguno de los dos... ¡Impresionante lo que acabo de salvar! El córner que llega al área. Y ahí se viene el rechazo. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Parece que este equipo ha levantado una muralla. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Ahí se viene, lo va a tener. Atento, lo puedes entrar. Atento, que se viene. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima al rival. Espectacular atajada. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45.
Se mueve la pelota. Esta segunda mitad arranca, a ver si hay ganador en esto. Pase adelante, le dijo el defensor. Pelota que se queda corta. Se abre camino sin problemas. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. No fue un partido excepcional en estos 45. ¡Enorme ese arquero! ¿Qué es? ¡El hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Este es el partido de los arqueros, me parece. Y los arcos siguen 0 a 0. De momento, todo tranquilo. Rodríguez. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Se corta hasta ir a mala jugada. Juega la pelota de regreso. Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otros momentos. ¡Ay, lo poco que le faltó para que fuera un golazo! Y parecía que no iba a llevar ningún peligro por la distancia que estaba, pero casi se mete, ¿eh? Y está todo listo para que se realice el cambio. Ahí están filtrando la bocha. ¡Atajada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Se viene un cambio en este equipo. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Y bueno, con esto se acaba. Si puede ser, buscan el primer palo, pero el arquero supo anticipar bien. Qué buena pelota metido. El árbitro que pita la falta. Esta acción merece tarjeta. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. No puede mantener la pelota. Maravillosa como lo tapa. La afición presiona, el partido sigue en empate y falta poco para que termine. En 20 minutos se termina todo. Otra vez la bocha cambia de dueño. Pase bastante peligroso. Brillante tapadón.
Córner al corazón del área. Cortó bien esa jugada. ¡Gol! Ahí lo tienen, el primer gol del partido. Y ahora, ¿cómo se va a desenvolver el partido? Porque esto es casi inesperado. Se frotaba las manos el arquero al engrosar en su lista estadística un número más a los arcos en cero, pero le arruinaron la fiesta, Mario. Sí, le arruinaron la fiesta, lo había hecho muy bien durante todo el partido, pero en los partidos termina cuando el árbitro toca el silbato final. Justo en ese momento le convierte. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Carlitos Vela. Hermosa barrida. Un pase elegante con clase. Elevando plegarias, van al ataque buscando. Y ahí va el arquero al piso para quedarse con la pelota. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Ya han perdido la pelota. El Pipe Higuaín. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Robinson. El Pipe Higuaín. Se viene y no deja de avanzar. Se queda con la pelota el rival. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. ¿La podrá meter por ahí? Hasta acá llegó la cosa para el rival. Horrible el pase, hay que estar más atento. Suena el silbato final, el equipo visitante que festeje este gran triunfo. En un partido muy cerrado, esa diferencia de un gol me parece que es lo justo. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación, pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria, es más que suficiente. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero, coincido con vos, Fernando. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando. Impresionante lo que acabo de salvar. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí. No fue un partido excepcional en estos 45. ¡Enorme ese arquero que es! ¡El hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor. Juega la pelota de regreso. Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otros momentos. Atajada maravillosa, se estiró todo lo que daba. Señores,
Esta jugada, esta parada del arquero. Cortó bien esa jugada. ¡Gol! Ahí lo tienen, el primer gol del partido.